aquí desde la ciudad de Nueva York, from New York City, en exactamente, estaba en Pregón en el Bronx, pero estoy con una persona muy importante. Estoy con el nuevo director artístico de Teatro Gala, una de mis casas también, y estoy con... Gustavo Ott. Gustavo Ott, que es también playwright, he's also a playwright, dramaturgo, muy importante de Venezuela. Sí, tú eres de Venezuela. De Caracas. De Caracas, cuna del Libertador. Sí. Del paraíso. Bueno, sí, en el paraíso. En el paraíso. Bueno, yo te digo que yo viví en Las Mercedes, de baby, Altamira, ¿dónde más? Y terminé en La Floresta. Ah, mira. En La Floresta. En el mismo barrio, pero un poquito más allá. El mismo barrio, pero un poco más allá. Sí. Pero no he estado en Venezuela por más de 30 años. Ah, sí. Entonces, Gustavo, a ver, director artístico del Teatro Gala, y te voy a coordinar un poco cómo es mi conexión contigo y con el Teatro Gala. Contigo, no voy a decir en qué año. El año pasado. Podía ser el año pasado, pero era en los 90. Okay. Hicimos la obra tuya, divorciada, evangélica y vegetariana, que sí. Está de moda también. Ahora, lo hicimos con Margarita Toirat, que era el portón del barrio, The Latin American Theater Ensemble. Qué y aquí traigo algo para que tú veas de eso, porque no sé, eso es una combinación. Porque también en el Teatro Gala tuve el honor de trabajar varias veces. Trabajé con tu con Hugo. Hugo Medrano como actor, y después trabajé con él como director. Y quedamos que iba a volver, pero no se hizo. Bueno, cuéntame un poco de lo que has hecho para los pocos que no te conocen. No digas eso. Yo vivo en Estados Unidos desde hace unos 10 años. Estuve trabajando en el Teatro Hispano de Texas, de Dallas, y luego pues ocurrió la ida de nuestro querido Hugo, con el que yo tuve una relación muy íntima, muy especial. Gala me había producido hasta el año pasado 8 obras. ¡Wow! Yo creo que él se burlaba de mí porque él decía, ni a Lope de Vega lo hemos producido tanto. Y yo le decía, bueno, por algo será. Sí. Pero bueno, nada, entonces cuando Hugo murió, el Teatro Gala pues me llamaron y yo dejé todo lo que tenía para venirme de nuevo a Washington D.C. y acompañar a Gala en esta etapa, tratando de seguir viéndolo a él en todos los sitios. Seguir trabajando con su imaginación, que era una imaginación prodigiosa, pero al mismo tiempo, bueno, viendo al futuro. Claro, claro. Bueno, ¿y cuáles son tus planes con el Teatro Gala para el futuro? Bueno, ahora tenemos varios retos, ¿no? Lo bueno de Hugo es que era un hombre muy previsible, y entonces, dejó más o menos establecida la temporada por un año, lo que nos permite entonces ir modificando y preparando para la gran fecha nuestra, que es el 2026, cuando Gala cumple 50 años. Wow. como organización. Wow, entonces, increíble. Por supuesto, tenemos que ir preparando algo muy especial. Claro. América Latina ha sido reflejada por el Teatro Gala en todos estos años. Todos los países de América Latina, ha habido algo del Paraguay, algo de Bolivia, algo de México. Todos nosotros estamos allí. Así que queremos hacer una programación muy especial de alto nivel artístico y reflejando esa gran literatura dramática que tenemos nosotros en el continente. Mira, fabuloso. No te voy a quitar mucho tiempo, pero en inglés un poquito. I'm here with Gala Theater of Washington, D.C.'s new artistic director, who is... Gustavo Ott. Gustavo Ott from Venezuela, a prestigious playwright, who I had the fortune to work in one of his plays, which was wonderful, divorced, evangelical,
and vegetarian. No sé si ha traducido al inglés. Yes, yes, it's been translated into English. Beautiful translation, by the way. Okay. Divorcees, vegetarians, and divorcees, evangelists, and vegetarians. Right. But now it should be vegans. Vegans. More than vegetarians. So we go back. We go back, and then of course he's the artistic director of Gala, because dear Hugo Medrano went to be an artistic director in El Más Allá. He went to heaven to keep it up. So we'll be privileged to see some of his work and maybe at some point participate again as an actor. Absolutely. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, y el Teatro Gala is there for artists like you. Oh, thank you. Extraordinary artist. But also for people who are starting. You know, that right. They can feel that, okay, there is a place to start, there's a place that could be home in a way, right, for you, and you can develop yourself there. So we're going to try to diversify our proposals, making our aim to our 50th anniversary in 2026. That is fabulous. I can join you in any aspect. Yo puedo, porque también tengo mi compañía Danizarte, claro, mucho más pequeña que Gala, que soy la directora artística, la productora, tengo mi productor asociado, y bueno, nosotros seguimos 30 años haciendo eso. Wow. Bueno, ay, gracias. Entonces, para adelante, ¿verdad? Para adelante. Para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Para adelante.